La realización directa es con Hernando Pizarro. El padre de los Pizarro era un militar, era un soldado que era capitán de los Reyes Católicos. Estaban establecidos en Trujillo, pero como familia secundaria. Cuando Hernando Pizarro vuelve de Perú, pues después de las guerras con Almagro, pues es juzgado por la corona, por el ajusticiamiento de Almagro, y pasa preso en el Castillo de la Mota 30 años. Entonces, al Castillo de la Mota se va con una señora de trujillana con la que tiene relación y tiene unos hijos. Hernando Pizarro y Francisca Pizarro dejaron sus testamentos previstos que había que construir en Trujillo una iglesia para donde ellos debían ser enterrados y para recuerdo de ellos, donde se debían dar misas por sus almas. Y que junto a la iglesia se construyese un hospital para los pobres de la ciudad. El origen de la fundación está en esa iglesia, en esa iglesia y en ese hospital. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del siglo XVI. Participamos en proyectos para cubrir las necesidades de gente necesitada, fundamentalmente aquí en Perú. Participamos en proyectos de desarrollo y por otro lado participamos en proyectos culturales como este en el que venimos a participar, en el que hemos participado, lo que se ha celebrado ayer aquí en la catedral. Yo soy muy aséptico, muy aséptico desde el punto de vista histórico y pragmático. Es decir, lo que tienen que decir que son los reservizarros son ese grupo de investigadores y de científicos que lo han estado analizando. Si ellos dicen que son los restos de Pizarro, pues el criterio que tiene que mandar es el suyo. Al final hay una prueba, debe haber una prueba o habrá una prueba definitiva, que es el ADN. La Fundación se ha comprometido a conseguirlo, por lo menos a intentar conseguir esas muestras. Lo que, salvo eso, o sea, esa prueba aparte, parece que el estudio de investigación, tanto el morfológico como de las heridas y antemorte y postmorte, es bastante claro, que parece indicar que esa persona tuvo una vida muy parecida a la que las crónicas dicen que tuvo Pizarro, y tuvo una muerte idéntica a la que las crónicas dicen que tuvo Pizarro. Entonces son demasiadas coincidencias como para obviarlas. Vamos, también es verdad que en el siglo XVI la gente solía morir por la espada, con lo cual sí podía ser alguien vinculado a alguien que tuviese unas características parecidas. Lo claro que ese alguien estuviese enterrado debajo del altar mayor de la catedral parece también un poco lógico. Es decir, la lógica y el sentido común nos hace pensar que sí son los restos de Pizarro. Hernando Pizarro tiene el honor de ser el único conquistador que murió de viejo y en su cama. Al tener que volver a España, ser juzgado por la corona, ser preso en el Castillo de la Mota, ya no volvió a América. Ya cumplió su prisión en el Castillo de la Mota y cuando fue liberado se volvió a su Trujillo natal con su mujer, con Francisca. Construyó allí su casa, palacio, y allí murió de viejo. Los cronistas pueden ser más o menos dedicados en la interpretación del personaje histórico, pero la descripción de los hechos suelen ser bastante fieles. Es decir, pueden decir que Pizarro es bueno o Pizarro es malo, pero cuando explican cómo murió Pizarro, probablemente estén diciendo verdaderamente cómo lo hizo.